canaltro.com. Iniciamos. Más de 10.000 ciudadanos en Bucaramanga y su área metropolitana participaron en la marcha abanderados por la familia. Según los marchantes, salieron a manifestar su inconformidad contra la inclusión de los derechos de la comunidad LGTBI en instituciones educativas y por la defensa de los niños y la familia. Estamos hablando de más de 30.000 personas. No es la voz de una religión, no es la voz de un partido político, es la voz de un pueblo, de padres de familia, como escuchan, que le están pidiendo al gobierno nacional, escúchenos, no nos imponga una ideología de género. Queremos un nivel de pensamiento que podamos educar a los hijos y que el Estado nos respalde. Tenemos llena la plazoleta, tenemos llena el parque, tenemos llena la 36 y estamos unidos, fuertes, pero debemos entender que Abanderados por la Familia es un proyecto de unidad de rectores, pastores, padres de familia, padres, todos unidos, buscando esto, que el gobierno escuche la voz del pueblo, y hoy el pueblo se ha pronunciado. Claro, yo participo porque soy padre de familia también, porque no quiero que mi hija tenga esos principios, esos valores ilógicos que están la doctora Gina Parodi formalizando ya en el Ministerio de Educación. Eso es ilógico. Muy feliz por haber marchado, porque nos dieron la posibilidad de decirle al pueblo y a todas las leyes que nuestra niñez tiene unos padres responsables que luchan por ellos. En primer lugar es nuestra familia, también Dios que nos dio la fe también. Dios fue el que nos creó, hombres y mujeres. Venimos a defender nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores. Y queremos una educación sana para los niños, una educación justa, una educación que levante hombres y mujeres para un mañana mejor para Colombia. Este es el comienzo de las muchas cosas que tenemos que hacer, porque esta es una lucha que apenas comienza. Llevaremos al Ministerio de Educación las cientos y miles de cartas que han sido recogidas, que hoy han sido traídas en una urna gigante. Se las llevaremos a la ministra para decirle que no es la voz de una mujer, que es la voz de un pueblo, que es la voz de los docentes, que es la voz de los padres de familia, los que no desean la ideología de género en los colegios. Ha sido una marcha pacífica, porque la familia está llena de paz, porque la familia está llena de amor, porque esta nunca ha sido una marcha para atacar a nadie, al contrario, ha sido una marcha a favor de los niños y a favor de la familia colombiana. Unas seis en varias ciudades y municipios en norte de Santander también se llevaron a cabo estas marchas en contra de la puesta en marcha de unas supuestas cartillas sobre ideologías propuestas al parecer por el Ministerio de Educación. Pues en esa región del país los residentes en su mayoría pidieron que no se influenciara desde los colegios en las decisiones sexuales de sus hijos. En norte de Santander, la masiva participación en la marcha se registró en los municipios de Cúcuta, Pamplona y Ocaña. La gente de la zona de frontera respondió al llamado y marchó masivamente en contra de la ideología de género. Estamos aquí, ya ustedes están viendo la cantidad de gente, el cálculo que nos salió. Pero lo mejor de esto es que estamos reuniendo aquí entes religiosos de diferentes tipos, de diferentes índoles, cristianos, adventistas, de todas las religiones, ¿por qué no gente del común, rectores de instituciones, colegios completos. Entonces, estamos aquí un colectivo de ciudadanos, aquí no hay organizaciones. En Ocaña, un río humano de camisetas blancas inundó las calles del municipio, mostrando su inconformidad. La expresión del pueblo cañero, de las familias ocañeras, en contra de las medidas arbitrarias que el Ministerio de Educación, en cabeza de la señora Gina Parodi, quiere imponerle con las ideologías de género y la negación al derecho de que los padres eduquen a sus hijos en su formación de valores y ética y moral. En la ciudad Mitrada, más de 3.000 personas alzaron su voz de protesta ante el desacuerdo por las medidas tomadas por el Ministerio de Educación. Pues satisfactoria la asistencia de las diferentes instituciones educativas, hicieron partícipe del gobierno, de la administración municipal y mucha gente convencida de que nuestros niños y niñas merecen un futuro mejor. Como acciones para derrocar la propuesta de ideología de género, se están recogiendo firmas de todos los ciudadanos a nivel nacional en contra de esas cartillas. Y con un mensaje de agradecimiento e invitación al respeto, la ministra de Educación, Gina Parodi, se dirigió a los manifestantes mediante un video en el que afirma que todo fue creado por políticos que formaron una manipulación masiva en su contra. Como mujer, como colombiana, me duele los insultos que escuché en las manifestaciones, que fueron redactados en las guaridas de los políticos que pusieron en marcha
toda esta estrategia de manipulación y de mentira. Hoy el país tuvo oportunidad de oírlos. A los padres de familia que salieron a manifestarse y a aquellos que me expresaron su voz de apoyo, reitero mi compromiso para hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina. Y quiero también manifestarle hoy al país que seguiré trabajando para hacer de Colombia una Colombia en paz, con equidad y con respeto. Pues a raíz de la desinformación en las marchas del día de ayer, el presidente Santos también se pronunció, dijo que el gobierno no ha promovido la llamada ideología de género. Le reiteramos claramente a estos jerarcas de la Iglesia Católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. También les reiteramos lo que la ministra de Educación ha venido sosteniendo en estos últimos días. El documento del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Y este documento no será autorizado. El respeto por la diferencia, la protección de los derechos de todos los colombianos, la convivencia y la búsqueda de la paz son valores fundamentales de nuestra Constitución y son guía y norte en todas las actuaciones y decisiones del Gobierno Nacional.